Hoy conversaremos sobre la enfermedad de la Peyronie y por qué puede producirse. La enfermedad de la Peyronie puede desarrollarse a cualquier edad, incluso desde la adolescencia, pero su incidencia es más alta entre los 50 y 60 años, como se observa en el siguiente gráfico. Según la tabla que nos acompaña, esta condición es más común en poblaciones específicas que presentan ciertas condiciones como la diabetes, pacientes que han sido operados de cáncer de próstata y una peligrosa combinación de diabetes con disfunción eréctil. Según nuestra experiencia, estos grupos representan la mayor cantidad de casos de la enfermedad. Es crucial entender la relación entre las erecciones incompletas y la enfermedad de la Peyronie, ya que tener erecciones blandas es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de esta condición. Además, es muy útil e importante diferenciar la enfermedad de la Peyronie del pene curvo congénito. Este último ocurre en varones jóvenes que notan una curvatura en el pene desde sus primeras erecciones. Curiosamente, estos varones jóvenes no tienen problemas de erección.